Bienvenidos a mi canal. Para quienes todavía no estén suscritos, los invito a que se suscriban y aprieten la campanita para cada vez que yo subo un video, rapidito les avise y ahí ustedes estén en los primeros para que vean el video. Siempre me encuentro haciendo algo. Me encantan las manualidades, me encanta pintar, me encanta de todo lo que tenga que ver con manualidades, me encanta. Pues esta vez se me ocurrió la idea de hacer como un mueble, un tablillero, yo no sé cómo ustedes le llaman, pero a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Así que espero que les guste y dale like. Los materiales para hacer este mueble, en realidad no sé cómo se llama, pues obviamente va a ser pega. También pega caliente con la recarga. Tijeras o cúter, creo que se llama. Yo todo lo corté con esto. Regla y lápiz. Para el mueble vamos a necesitar 28 pedazos de 17 por 17. Yo empecé a pegarlo doble, como ven, pero me parecía muy finito. Y entonces son 28, porque entonces voy a poner por cada división, van a ser 4 para que dé el grosor y pues esté bastante fuerte y pueda aguantar cosas encima. Entonces vamos a necesitar de esto. Este pues los hice, son 2 porque son más gruesos. Va a ser de 17 centímetros por 8 centímetros. Entonces en total de este serían 4 porque son 2 y 2. Ya tengo los cartones divididos como son. Son 5 de este grosor, que en total son 4 pedazos de 17 por 17. Claro, al menos que ustedes consigan el cartón que ya viene así de grueso, que sería mejor porque es menos trabajo. Pero en total son 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Miren el grosor. Y vamos a dejar 4 doble, con 2 cartoncitos nada más. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a empezar a darle forma al mueble. No sabría decirles cómo es que se llama, pero no sé si les voy a dejar en la descripción del video algún link para que vean la forma en cómo tiene el mueble, o ponerlo en mi Instagram y que ustedes vayan a verla, aunque obviamente yo lo voy a hacer, ustedes lo van a ver aquí, pero por si tienen dudas de cómo pegarlo. Voy a coger este, uno de los de 4, y este va a ir pegado aquí. Y como es más efectivo, es pegarlo con pega caliente. Yo la tengo aquí. La aguantamos para que quede derecho. Apretamos un poco. No se preocupen por los espacios, que los espacios se van a tapar y no se van a ver. Ahí va a quedar. Esta va a ser como la parte de arriba. Ahora por el lado. En esta área va a ir pegado uno de los finitos. Los que van a hacer el grueso van a ser los que va a tener la base. Ya les van, ustedes van a ver. Aquí va este. Sí. Así que se va quedando. Esto sería una de las partes. Entonces, en esta área que sería de abajo, obviamente pues va uno de los bien gruesos.
que sería que va aquí. Así es que queda, así se ve. Y obviamente al usted escogerlo va a estar todo mongo, porque todavía no tiene la fuerza que va a ser. No sé si les dije, periódico, y lo vamos a cubrir todo con periódico y pega escolar. Vamos a cortar muchos pedacitos de periódico, que vamos a coger y a pegar con pega escolar. Y los vamos a coger y vamos a forrar el mueble completito. Ahora comenzamos a pegar los pedacitos de periódico con pega. Cogí la pega y la diluí con agua. Y le echan por todos lados. Con una brochita o lo que tengan a la mano. Y van a empezar a pegar. A medida que ustedes vayan pegando los pedacitos de periódico, se van a dar cuenta que se va como a estrujar un poco el periódico, y es normal por la pega. Pues se supone que le pasen como una lija, no sé otro nombre, pero finitita. Y entonces eso le va a dar como suavidad. Yo nunca había hecho esto, pero si lo hubiera, pues, ya con esta aprendí que para la próxima lo que puedo hacer es dejarla así, sin pegarle el periódico, y todas las orillitas, para que se vea perfecto, ponerle tape, pero del que es color como cremita. Si es que queda forrado completamente de periódico, sí, se los digo, no se pasa trabajo, sino que se consume mucho tiempo. Entonces, como yo quería que quedara más fuerte, le puse como estos soportes. Le puse aquí, acá, aquí hay otro, y aquí. Y ahora quedó más, ven, no puedo mostrarlo completo, pero así queda más fuerte. Entonces, ahora lo voy a pintar de blanco, pero ustedes, aunque lo vayan a pintar de otro color, píntenlo de blanco completito, para cuando pinten el otro color que quieran, pues todo quede parejito. Ya que terminemos de pintar el mueble, yo compré esto para pegarlo a la pared. ¿Ves? Para no tener que dañar la pared. Este sería el resultado final con lo que le acabo de enseñar. Le ponen en estas áreas, la parte de atrás, lo pegan y listo. Aguanta bastante. Les digo más, este cuadro está pegado con eso, y así es que queda. Ustedes ponen lo que ustedes quieran, fotos, o si simplemente lo quieren poner para poner manualidades. Yo decidí ponerlo así.